Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven desde las diferentes redes sociales de Wintour ABC. Pues es un día muy, muy importante, pues he venido hasta aquí, como les había contado, a la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá, a mirar temas muy importantes, a preguntar. Y qué más que los hogares que me hacen todo el tiempo Wintour, necesitamos saber sobre el ingreso mínimo garantizado, qué ayudas, qué proyección hay para este 2024. El día de hoy pues tenemos al secretario de Integración Social, Roberto Angulo, que pues nos ha dejado este espacio para poder resolver preguntas. Buenas tardes, doctor. Hola, Wintour, ¿cómo estás? Contento de estar aquí con ustedes. Bueno, para mí pues es muy importante esto, tener esta entrevista. ¿Qué más que él, que sea el que nos responda todo lo que va a pasar en este 2024 y lo que se viene en esta nueva administración? Porque aquí, desde aquí, se va a apoyar a todos los hogares allá que me están viendo en pobreza extrema y en vulnerabilidad. Secretario, para empezar, ¿qué programas sociales o ayudas económicas se tiene proyectado para este 2024? Bueno, en este 2024 salimos con un ingreso mínimo garantizado fortalecido. Lo primero que hay que decir, Wintour, es que el ingreso mínimo garantizado es una estrategia, ¿sí? Es como una plataforma de transferencias monetarias. Aquí entran tanto transferencias monetarias condicionadas, es decir, que están sujetas a algunos compromisos, como otras no condicionadas, que simplemente se entregan y no tienen una contrapartida en compromisos. Nosotros decidimos ratificar esta estrategia en el gobierno en el que estamos, con el alcalde Galán. Las estamos fortaleciendo. Vamos a llegar a 454 mil hogares si sumamos las transferencias del distrito con las de la nación, ¿sí? Eso implicaría más o menos un presupuesto de 606 mil millones en todo el año y llegaríamos a más de 1.500.000 personas. Muy bueno, ¿no? Aquí estamos escuchando cifras que se van a dar en este 2024. Quiere decir que sí se va a apoyar a la población. Y eso es bueno que ustedes lo sepan allá, los que me están viendo, y que comparten esta información. ¿Podrían explicarnos los requisitos, cómo un hogar puede recibir el ingreso mínimo garantizado? Lo primero es que el ingreso mínimo garantizado, bueno, ya muchos de los que nos están viendo lo saben, esto se creó primero en el marco de la pandemia, en ese entonces se llamaba Bogotá Solidaria en Casa, pero el gobierno pasado decidió incorporarlo como una política permanente y nosotros la estamos ratificando. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es estar inscrito o estar encuestado por la base del SISBEN de Planeación Nacional y estar en los niveles A y B. Importante, ¿no?, que ustedes tengan presente o actualizado su SISBEN. ¿Cada cuánto se focalizan los beneficiarios? ¿Cómo hacen las personas para consultar si puede recibir este, si es apto o puede acceder a este beneficio? Yo creo que hay varios canales. En primer lugar, la comunicación con nosotros es por todos los canales. En la página de internet de nosotros se pueden meter y pueden mirar los requisitos. Pero también tenemos equipo de nosotros en las subdirecciones locales de integración social que les pueden resolver presencialmente las preguntas que ustedes tengan. Basta con estar clasificado dentro de este umbral de SISBEN A y B y, digamos, de alguna manera pedir la encuesta, si no se tiene, al DNP. Acuérdense que nosotros dependemos de esa base de datos oficial del DNP. Nosotros no somos como distrito los dueños de esa base, sino que usamos ese insumo del DNP, por eso hay que solicitarlo y empezar a estar ahí. De ahí en adelante empieza a trabajar la transferencia dependiendo del nivel de pobreza y del tamaño del hogar y de si tiene o no otro tipo de ayudas, como por ejemplo renta ciudadana, renta joven o Colombia Mayor. Entonces, el monto o el valor va a depender del nivel de pobreza y del tamaño del hogar y de qué otras transferencias tiene con la nación o el distrito. Ok, o sea que aquí vamos entendiendo, hay como especie una tabla de valores que se va a definir cuánto recibe cada hogar. Todo depende de su núcleo del hogar, o sea, cuántos integrantes y en qué condición se encuentra. Y es, ¿sí?, muy importante, Wintour, que es el hogar que está en la base del SISBEN. ¿Sí? Esa es la foto que a nosotros nos sirve. Y esta foto la actualizamos cada 6 meses, ¿cierto? Perfecto, o sea que cada 6 meses van actualizando el listado. Perfecto, ¿es así? Sí, señor. Bueno, unas preguntas muy importantes que hemos tenido en las redes y que tengo a diario es,
Hemos escuchado las ferias, cada cuánto se hace, se van a hacer las ferias para poder tener más información, bancarización, porque las personas me dicen, Winter, yo estoy en pobreza extrema, ¿cómo hago? ¿Debo instalar algo? ¿Debo ir a algún lugar? Sí, nosotros trabajamos con distintos operadores privados como son Davivienda, Bancolombia, en Ahorro a la Mano, Inneki, POWI y DALE, ¿cierto? La idea es que las personas tengan al menos una de estas plataformas instalada. No es un requisito, es decir, no es que no puedan entrar si no lo tienen, pero preferiblemente que lo tengan, porque tarde o temprano lo van a tener que instalar para recibir los recursos. Las ferias son un espacio que vamos a hacer, cada una las iremos anunciando en su debido momento, y la idea de la feria es primero despejar las dudas, segundo conocer esta oferta de privados para poder digamos, meterse en estas plataformas, ahí se les facilita, pero también nos interesa, y esta va a ser una apuesta de este gobierno, complementar la estrategia de ingreso mínimo garantizado con otra estrategia, con otros programas de inclusión productiva. Entonces las ferias son como, pues como su nombre lo indica, son un punto de encuentro entre los beneficiarios, el distrito, los privados, pero también otros programas alrededor de esto. Perfecto, mire que aquí tenemos información exclusiva. Secretario, una consulta, ¿cada cuánto se paga esto? Me dicen cada 2 meses, cada 3 meses, ¿cada cuánto se paga esta transferencia? Estamos siendo muy puntuales, la idea es que hacemos un giro al mes, ¿sí? Esto nos implica a nosotros un esfuerzo muy grande, pero lo queremos cumplir. Casi una premisa de trabajo en nosotros es la puntualidad en estos pagos. Esto no reduce la pobreza, sino es puntual. Entonces, para nosotros eso va a ser sagrado. Siempre estamos hablando más o menos de la segunda semana de cada mes. O sea que ya casi se aproxima, ¿no? Los que me preguntan, ¿cuándo? Ya casi se aproxima. Y también esto que estamos teniendo aquí, y esperemos más adelante poder compartir más estos espacios para poder comunicar y saber la gestión que hace la Secretaría, porque todavía continúa, muchos decían, no, viene la nueva Secretaría, la nueva Administración, terminan la ayuda, no la terminan, estamos escuchando que continúan y fortalecerla, que es lo importante. Me han dicho, algunos reciben 80, 60, otros 500, 400, ¿cuánto es lo máximo o lo mínimo que un hogar recibe mensualmente? Esto es muy importante, o sea, hay tres principios para definir el monto. Yo creo que es clave que cada hogar lo tenga aprendido para que pueda entender por qué quedó con ese monto de recursos. Primero es lo que nosotros llamamos el principio de progresividad. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más pobre sea, entre más nivel de pobreza tenga, más grado de pobreza, más monto recibe, ¿sí? Por ejemplo, si usted es A1 del Sisbén, uh-huh, está en el grupo más pobre extremo de Bogotá. Ese grupo recibe más que si usted está, por ejemplo, en B1, ¿sí? Entonces, lo primero es más monto a los hogares más pobres. Pero el tamaño del hogar es relevante. No es lo mismo un hogar de una persona que un hogar de 5 personas. Uh-huh. Entonces, también ajustamos el monto al tamaño del hogar. Y el tercer punto es si recibe o no transferencias, uh-huh, tanto del distrito como de la nación, uh-huh, porque en ese caso el IMG es complementario a esa transferencia, ¿sí? O en otros casos es excluyente hoy, como pasa con renta ciudadana, renta joven o Colombia Mayor. Perfecto, entonces ahí es muy claro para aquellos hogares que necesitan saber y quieren consultar, en el link debajito de este video vamos a dejarle toda la información. Sí, pero entonces con esa regla, el menor monto que paga IMG son 60 mil pesos, ¿sí? A los hogares menos pobres que son de una sola persona. Perfecto. Y lo que más paga en nuestra tabla son 860 mil. Sí. Al hogar más pobre extremo, ¿sí? Con más de 5 miembros y que no tiene transferencias de, perfecto, ningún otro lado. ¿Sí? Sí. Entonces, siempre van a tener una fórmula en la mitad para calcular el monto de cada uno, pero siempre vamos a estar entre 60 y 860 mil pesos. Perfecto. Es una pregunta muy importante y técnica. ¿Qué proyecta la Secretaría con todas esas transferencias, todos esos apoyos económicos para los hogares? ¿Hay alguna cifra? ¿Queremos bajar la pobreza? ¿Eliminarla? Pues eso es lo que toda administración desea, pero sería bueno saberlo. Sí. Yo creo que hay como tres cosas para decir aquí. Lo primero es que esta es una estrategia de reducción de pobreza, ¿sí? Uh-huh. El ingreso mínimo garantizado, como usted lo sugiere, es complementario, ¿cierto? Nunca vamos,
Nunca la pobreza se reduce solo con una transferencia. Para eso necesitamos inclusión productiva, empleo, trabajo. Pero el ingreso mínimo, como su nombre lo indica, es un mínimo como una red, como un mínimo que van a tener los hogares para poder salir adelante con sus gastos. Es complementario, tiene una naturaleza complementaria que no sustituye el trabajo o los programas de inclusión productiva. Dicho eso, una de las apuestas de este gobierno es integrar esta oferta de ingreso mínimo garantizado, esta estrategia, con programas de inclusión productiva. Por ejemplo, queremos hacer una apuesta grande con jóvenes, que ya les vamos a contar en su momento cuando la tengamos, en el marco del plan de desarrollo, para que esta estrategia de transferencias, además, esté totalmente integrada con una oferta de formación y enganche laboral, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mandato del alcalde en este gobierno con IMG? IMG sigue, se fortalece, vamos a aumentar también la cobertura un poco, hablando más o menos 16 mil hogares, y el monto se ajusta para que se ajusta más o menos en sobre todo en los hogares más pobres, pero lo más importante es que se va a integrar con programas de inclusión productiva. O sea, el mandato del alcalde es no nos quedemos solo con la transferencia, sino que creemos puentes para el tema de empleo y generación de ingresos. Y otra cosa que es bien importante, que estamos discutiendo en el marco del plan de desarrollo, es la creación como de otro módulo dentro de ingreso mínimo garantizado, en donde podamos hablar, por ejemplo, de descuentos para Transmilenio, ¿sí? Okay. Ese programa que hoy existe, que es pequeño, que está en Transmilenio, estamos hablando y discutiéndolo todavía en el plan de desarrollo para ver si lo potenciamos acá en ingreso mínimo garantizado. Buenísimo. Entonces, secretario, muchas gracias por esta charla, esta entrevista, esta información que todas las personas actualmente están viendo y que sé que van a tener más preguntas, y ojalá que podamos más adelante compartirles aquí toda la gestión que hace la secretaría y que sé que es muy buena. Muchas gracias, Winter, y estén muy atentos porque el pago de febrero sale esta semana. Vamos por el pago el jueves. Queremos estar haciendo el pago de febrero, es nuestra meta, ¿sí? Entonces vamos puntuales, ya sería el segundo pago del año y estamos ya mismo trabajando pensando en marzo. Buenísimo, entonces muchas gracias a todos los que están viendo este video, déjame tu comentario que también se la haremos llegar aquí a la Secretaría, son muy prestos, muy amables, muy gentiles y qué más que esta gestión que es muy buena y que va a continuar en el 2024. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.